Adelante, adelante. Good evening, everybody. Good evening, teacher. How are you? Fine, thank you. Very hungry. Very hungry. Oh my God. Oh well. Okay, let's begin. I can't find the presentation. Oh, okay, here. Vamos a pantalla completa y comenzamos a compartir. Okay, me indican nada más si pueden ver la pantalla. Yes, teacher, yes. Okay, great. Okay, let's begin, everybody. This is Inglés Principiante Módulo 1, and this is me, Iván Doñán, at your service. Once again, this is session number 7, and today is April 12th of 2023, or 2023, as you prefer. Well, what are we going to do today? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a tener un repaso de lo de ayer y vamos a completar un poquito más de ejercicios. Tenemos que completar entre el día de hoy, bueno, la noche de hoy y la de mañana, la sección 3. Que es el equivalente, ¿verdad?, a la unidad 3 también acá. Y también tenemos que completar el midterm, ¿verdad? Que eso también lo vamos a ver acá en clase, así que no se preocupen mucho por eso. Ok, am, is, and are, question form. ¿Qué habíamos dicho? Positive form era I am, ¿verdad? He is, she is, we are, you are, and they are. Entonces, para hacer la pregunta, ¿qué hacíamos? El verb be y el subject cambian de lugar. Y entonces tenemos am I, is he, is she, is it, are we, are you, are they, etc., etc. Ok. Entonces vemos acá en la conversación. Por ejemplo, le dice, are you married? No, I'm single. How old are you? 25. Y le pregunta también, are you a student? Y él dice, yes, I am. Unos ejemplos de los mismos que habíamos visto ayer. Am I late? No, you're on time. Is your mother at home? Is she at home? No, she's out. Are your parents at home? Are they at home? No, they're out. Is it cold in your room? Yes, a little. Your shoes are nice. Are they new? Cuando decimos are they, nos referimos a los zapatos, ¿verdad? Your shoes are nice. Are they new? Tus zapatos están bonitos, le dice, son nuevos. Le pregunta si son nuevos. Lo mismo que vimos ayer. Y lo que habíamos explicado además era que cuando tenemos yes, no questions, esas se pueden contestar utilizando short answers. ¿Y qué son las short answers? Son las respuestas en las que decimos sí o decimos no. Si estamos ocupando el verb be en la pregunta, entonces vamos a ocupar el verb be en la respuesta. Y así tenemos, yes, I am, yes, he is, yes, she is, yes, it is, yes, we are, yes, you are, yes, they are. Forma negativa. Decimos, no, I'm not, no, he's not, no, she's not, no, it's not, no, we're not, no, you're not, no, they're not. Y tenemos una alternativa para esto. Tenemos una alternativa para esto. Decimos, no, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Aquí tenemos algunos ejemplos. Are you tired? Esta es una yes, no question. Una clave les voy a dar ahorita para identificar una yes, no question. Mucha atención a esta. Si a nosotros nos cuesta identificar entre una yes, no question y una information question, la yes, no question comienza con el verb be. O sea que comienza con are, comienza con is o comienza con am en algunos casos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven que al principio de la pregunta aparece el verb be, entonces definitivamente esta es una yes, no question. Significa que su respuesta va a ser sí o no, va a ser un yes o va a ser un no. Así que le pregunta acá, are you tired? Yes, I am. Are you hungry? No, I'm not, but I'm thirsty. Is your friend English? Yes, he is. Are these your keys? Yes, they are. That's my seat. No, it isn't. Are you tired? He says, yes, I am.
Entonces, esto es lo que vimos el día de ayer. Y completamos este ejercicio. Vamos a hacerlo aquí muy rápido, sin pedir voluntarios, nada más como un repaso. Is he nice? Yes, he is. Are the kids in the garden? No, they aren't. Is John from France? Como John, estamos hablando de un caballero, una tercera persona. Tenemos aquí una entrada de chat. Presente, dice Cecia Ortiz. Ok, excelente, bienvenida, Cecia. Ok, como John es un caballero, es una tercera persona, entonces es he. Por lo tanto, is John from France? No, he isn't. Are you from Germany? Como le están preguntando a usted directamente, usted contesta, yes, I am. Is the supermarket near my home, near your house? Perdón, is the supermarket near your house? Como estamos hablando de un supermercado, es decir, no es una persona, es una cosa y es singular, entonces ocupamos it. Yes, it is. Juan Francisco Rabasal dice, presente, bienvenido. Ok, number six, are Sam and Tom here? Decimos, yes, they are. Ok, yes, they are. ¿Por qué Sam and Tom? Son dos personas, tercera persona del plural, así que they, ellos. Yes, they are. Are you an engineer? Ok. You, le preguntan a usted directamente, así que usted dice, no, I am not. Una entrada de chat acá, Oscar Susaña dice, presente, bienvenido. Number eight, is this your pencil? Estamos hablando de una cosa, singular, así que no, it isn't. Vemos por acá en el chat, Santos Mauricio dice, presente, bienvenido. Number nine, is Peter your brother? Estamos hablando de una tercera persona singular, es he, así que yes, he is. Number 10, is Sally at work? Tercera persona, pero en este caso es una señorita, así que yes, she is. Are you a singer? Le preguntan a usted directamente, así que usted dice, no, I am not. Are the books on the table? Es tercera persona, pero no son personas, no son humanos, ¿verdad? Estamos hablando de cosas, pero como es plural, vamos a utilizar they. Yes, they are. Tenemos Herbert Doya presente. Bienvenido, Herbert. Ahora sí, ejercicio para ustedes. Make questions with these words. ¿Qué van a hacer acá? Fíjense bien. Vamos a hacer breakout rooms. De acuerdo. Unos salas, ¿verdad? Para que trabajen en equipo. ¿Y qué van a hacer aquí? Simple y sencillamente van a poner las palabras en orden para hacer preguntas. Is at home your mother? Eso no va bien, decimos, is your mother at home? Si les cuesta hacer esto, ocupen esta, digamos, técnica o estrategia. Decimos acá, por ejemplo, tenemos, dice, is, y luego at home, y luego your mother. Entonces, podemos decir, ¿cómo va esto? ¿Será que se dice, is at home your mother? Y alguien me va a decir, sí, yo creo que sí está bien, teacher, pero veamos, ¿qué podemos hacer acá? Podemos sustituir esto que dice your mother por she y decimos it is, perdón, at home she. Y ahí nos queda algo muy raro. Decimos, hey, según lo que vimos en clase, esto no va así. Primero va el verb be y luego va la persona. Por lo tanto, esto no está bien. Tendría que ser is she at home. Esto sí suena lógico. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría esto? Tendríamos que quitar esto de acá y lo ponemos aquí. Ahora sí queda, is your mother, que es lo mismo que decir, is she, y ahí lo completamos con lo demás, at home. ¿Ok? Así que ocupemos esa como técnica, ¿verdad? Si no podemos encontrarnos bien cómo conectar estas palabras, cómo ponerlas en el orden correcto, trate de sustituir el sujeto o la persona o la cosa de la que estamos hablando por un pronoun, por he, she, it, we or they. Y eso le va a ayudar también a estructurar las preguntas en el orden de palabras correcto. Tenemos por acá a Juan Carlos Portillo. Ok, problemas de señal, pero aquí estamos. Dice Baudilio, presente. A Saúl Ernesto, problemas de audio, dice. Ok, bueno, presente a los tres. De cualquier manera, siempre acordémonos, la clase queda grabada. Si no
puede participar por algún problema técnico, pues no se preocupe, permanezcan conectados, por favor, porque eso sí es bien importante. Y luego de eso, pues pueden observar la clase después, posteriormente. Salvador Hernández tiene una duda. Buenas noches. Is she at home, my mother? La respuesta que le sigue o posterior es cuando se acorta. No sé si lo puede poner de lo que estaba anteriormente. La respuesta. La okay. respuesta, sí. Ok, no hay problema. Is your mother, is she at home, dice ahí. Podemos decir. Pero siempre le tiene que anteceder a la primera pregunta completa. Por ejemplo, arriba está ahí, is at home your mother? O is your mother at home? Lo que pasa es que esta siempre zona... le tiene que anteceder eso porque... O una pregunta puede estar de una vez escrita, is she at home, como refiriéndose a una madre, a la mamá en este caso. Lo que pasa es que la finalidad del ejercicio es que utilicemos las palabras estas, las mismas sin cambiarlas, pero que las pongamos en el orden correcto. Entonces aquí les estaba poniendo esto, ejemplo nada más, para facilitar un poco el proceso, porque a veces nos confundimos en el orden, porque podemos decir, is at home your mother? Y a nosotros nos puede sonar lógico y decir, ah, sí, así está bueno. Pero no es así, porque al sustituir your mother por el subject pronoun, que sería she, ¿verdad? Nos quedaría, is at home she. Y entonces eso ya no suena bien, tendría que ser, is she at home? Por lo tanto, la forma correcta sería, is your mother at home? Uh-huh. Entonces ahora, aparece solamente o únicamente is she at home, se está refiriendo a una mujer, lógicamente, así pero es. No uh-huh. a una madre en ese caso. Pues solo aparece la palabra is she at home. Ajá, si pusiéramos nada más esto, she podría ser cualquier persona, o sea, una niña, una muchacha, una señora, ¿verdad? Una señorita. Uh-huh. Así sería, no está especificado. Ahora si ya ponemos your mother, entonces sí nos referimos específicamente a su madrecita, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces gracias. Este proceso únicamente para que no nos cueste ponerlo en orden. Ok, chat por acá. Good evening, Ever Alballero. Good evening, Ever. Ok, bueno, vamos a hacer los breakout rooms y lo que quiero es que ustedes completen las demás, por favor, que lo discutan en los grupos, por favor, no van a estar ahí deteniéndose la quijada viendo los otros participar, ¿verdad? No, tratemos de hablar todos. Vamos a hacer ahorita los breakout rooms. Vamos a procurar que no nos tome mucho tiempo. Vamos a hacer 5 breakout rooms. Va a haber de 5 a 6 participantes en cada uno. Vamos a crear y aquí están los grupos. En el primero va a estar Carlos Edgardo Cruz, Carlos Santos, Ceci Ortiz, José Benjamín, María Magdalena y Mónica Ivette. En la sala número 2 va a estar Iván Alexis, Juan Francisco, Karen Yulisa, Oscar Susaña, Santiago Salvador y Wilber Rafael. En la sala número 3 va a estar Adán Iglesias, Ever Alballero, Ever Enrique Gallegos, Herbert Aristides y Saúl Ernesto. En la sala 4 va a estar Erika Beatriz, Franklin de la O, Juan Carlos Portillo, Mauro Orlando, Salvador Hernández. Y en la sala 5 va a estar Baudilio Edenilson, David Antonio Rosales, Edith Consuelo, María de Lourdes y Santos Mauricio Arias Valle. Siempre les recuerdo, si es posible, pongan su nombre completo, los nombres, los dos apellidos, ¿verdad? Es requisito de INSAFORP. Así que vamos a abrir las breakout rooms ahorita. Por favor, ingresen todos. Yo voy a estar entrando a ellos para irles ayudando y vamos poniendo las palabras en el orden correcto. Esto se lo voy a pasar por medio de WhatsApp porque al entrar a los breakout rooms individualmente ya no puedo seguir compartiendo, ¿verdad? Ya se abrieron todas las salas. Por favor, ingrese cada uno a la suya. Todos, por favor, ingresen a la sala correspondiente.
Tenemos algunos que no han entrado. Iván Alexis, Wilber Rafael, Mónica Ivette, Karen Yulisa, Juan Carlos. Por favor, ingresemos a nuestras breakout rooms. Nuevo entonces, señora Cedillos. Thank you. Ajá, cierra. Ajá, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a trabajar ahí con respecto a... Pues aunque no queramos, hay que hacerlo. Sí, ni modo. Sí, chaval. I'm happy work. ¡Oh! Excelente. And coffee and dona. Sí, en la número 3, número 3, el orden es: ¿Is your job interesting? Correct. Is your job interesting? Así es. Número 4, ¿Are the shop open today? Ajá, very good. Van con todo, ya vi. Bueno, me voy a pasar al siguiente grupo. Please continue. Ya estuvo, ya cumplimos, vámonos. No, no, le faltan las demás. Vamos con esa. Nos vemos al ratito. Thank you very much. Hello, ¿cómo vamos? Hello, hello. Vamos, abatidos. Ok, number 3. Teacher. Hola. Mire, el primero lo he hecho. Is your job interesting? Correct. Correct. Is your job interesting? Cuando usted sustituye your job por un subject pronoun, le queda it. Is it interesting? Así que ese es el orden correcto. Yeah. What about number 4? Are the shop open today? Así es. Are the shops open today? Porque cuando sustituimos the shops por they, nos queda are they open today? Very good. Okay. Bueno, entonces continuemos con las otras, con la colaboración de los demás compañeros, que veo que ahí están conectados. No los veo en la pantalla, pero aparecen los nombres. Ok, continuemos entonces. Ayudémosle ahí a Juan Francisco y tengo que ir a visitar otro breakout room. Ok, perfecto. Your house? Pero son preguntas, ¿verdad? Todas son preguntas. Sí, sí, yo estoy viendo. Yo voy entrando, casi no me había ubicado. Vamos a ver. Sería... Todas son yes, no questions, de hecho. Así que todas comienzan con el verb be. Ok, gracias. Compañeros, compañeros, no sé si logran ver ahí lo que nos han compartido. Sí, se mira. Sí, vaya, para que nos pongamos ahí a tono. La número 3 vamos a resolver ahorita, ¿verdad? La número 3. Vaya, Ricky. Nos turnamos. Empieza Iglesias con la primera, va, que ordena la primera. Bueno, yo digo que así, your home is interesting, no sé si... Así sería si fuera interesante. Ajá, así sería si fuera una oración afirmativa, pero como es una pregunta, entonces el sujeto y el verb be tienen que cambiar de lugar. Ah, bueno, entonces tendría que ir primero el nombre, entonces. ¿Perdón? Primero, ¿sí? Primero va como son yes no questions. Primero va el verb be. Ah, con eso comienza. Sería que está entrado a la academia. Sería your. Your. Is your. Is your. Ajá. Is your. Your is. Ah, va. Ya le voy a hablar a Fernando, que estoy en una clase virtual ahorita. Interesting how. De nuevo, por favor. Perdón. Nada más aquí, si... No estamos participando directamente, podemos desactivar el micrófono porque si no se escucha mucha interferencia de fondo. ¿Cómo nos quedaría nuevamente?
Ok, yo digo que ya, ya vas al internet. Is your interesting job? Ok, veamos. Lo que podemos, lo que hay que ordenar es lo que está entre las plecas. Por ejemplo, no vamos a, digamos, separar your job porque no está separado por plecas. Eso es un solo elemento, digámoslo así. Ajá. Entonces diríamos is. Uh-huh. Veamos, ¿quién nos ayuda por acá? Is interesting your job. Is interesting your job. Vaya, veamos. Como estamos hablando de su trabajo, ¿verdad? Dice your job. Podemos sustituir eso por un subject pronoun. Como estamos hablando de una cosa, no es una persona, entonces se convierte en it. Si nosotros decimos, is interesting your job, nos quedaría, is interesting it. Es que no había ubicado. Es como lo tengo registrado en el número. Ajá, entonces. No, 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 es que como no tengo registrado, ya voy a guardar el número. Hola. Ok. Entonces, si decimos, is interesting your job, y sustituimos your job por it, entonces nos quedaría, is interesting it. Ahí hay un problema. Acuérdense que tiene que decir, is it. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Vamos, pueden ayudar los demás, no hay ningún problema. Si alguien puede colaborar para ir resolviendo el ejercicio, pues se lo vamos a agradecer por acá. Sí, para mí quedaría, is interesting your job. Is interesting your job. Vaya, ahí tenemos ese problema que les comentaba, porque como estamos hablando del trabajo, es it. Entonces, si nosotros sustituimos your job por it, nos queda, is interesting it. Y hemos visto que para hacer la pregunta no podemos decir is interesting it. Tendríamos que decir is it interesting. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Este, no quedaría, profe, it is interesting your job. It is interesting your job. Mm-mm. No, no nos quedaría así. No. Es un poco diferente. Algo, pues. Siempre, no hay que agregar nada. No hay que agregar nada. Solamente ponerlo en orden. Is your job interesting? Así es. Is your job interesting? Ahí sí. Cuando sustituimos your job por it, nos queda. Is it interesting? Is your job interesting? Ahora sí. Ahí vamos. Ok. Uh-huh. ¿Cómo nos quedaría la 4? Utilizando la misma lógica. The shops are open today. ¿Cómo sería ahí? Está abierta todos los días. ¿Qué shop? ¿Shop qué es? Shops, las tiendas. Están abiertas todos. Acuérdense que todas son preguntas, ¿verdad? Sí, ya sé. Uh-huh. Siguiendo la misma lógica de la anterior, ¿verdad? Vamos, cualquiera puede participar. Bien, entonces sería are open today the shops. Are open today the shops. Estamos hablando de las tiendas, ¿verdad? Por lo tanto, sería they. Si nosotros decimos are open today the shops y nosotros sustituimos they por the shops, quedaría are open today they. Ahí tenemos un problema. Acuérdese que tiene que ir el verb be y luego va el sujeto. Es decir, de quién estamos hablando o de lo que estamos hablando, que en este caso son las tiendas. Si nosotros utilizáramos el subject pronoun, nos quedaría are they open today. Entonces, ¿cómo nos quedaría con estas palabras? ¿Tienes el dato de cómo se ocupa? Dice que they are shopping open today. Siempre es una pregunta, ¿verdad? Por lo tanto, comenzamos con el verb be. Sí, es diferente. Is there I, is there, no.
Vaya, veamos. ¿Cuál es el verb be en la número 4? ¿Cuál de las tenemos? The shops es el primer elemento, luego tenemos are y luego el otro elemento es open today. ¿Cuál es el verb be? Are, así es. Entonces con ese empezamos. Are. Y luego va de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? The shops, así es. Ahora, ¿cómo nos quedaría la pregunta? Are the shops open today? Are the shops open today? Así es. Uh-huh. Así es. Entonces, siempre acuérdense, primero va el verb be, para hacer la pregunta, ¿verdad? Primero va el verb be, luego va de qué estamos hablando, y de ahí va todo lo demás, según la lógica de la pregunta. Okay, va, veamos la número 5. Hagamos la número 5 juntos. ¿Dónde está el verb be? La número 5 is... Is Mr. Jones from the USA. Así es. Primero va el verb be y luego de quién estamos hablando, de Mr. Jones. Y luego lo que sigue, ¿verdad? From the US. Is Mr. Jones from the US. Si nosotros sustituimos Mr. Jones por un subject pronoun, nos queda he. Is he from the US. Así es. Ahí vamos agarrando la onda. Ok, los dejo, que tengo que ir a ver otras dos salas todavía. Please continue. Sigamos ahí y ya vamos a revisar el ejercicio. Ok, la número 6, vamos. Are you ¿Sí? Y la primera donde dice interested in sports. Ajá, el deporte interesante, algo así. Uh-huh. Más bien que si usted está interesado en los deportes, o si a usted le interesan los deportes. Are you interested in sports? Uh-huh. Primero siempre va el verb be, que sería are, y luego la persona o la cosa de la que estamos hablando. En este caso es you. Are you? Y luego todo lo demás. Interested in sports? Interested in sports. Okay. Entonces estamos bien ahí entonces. Are you interested in sports? Así es. Pero el orden importa siempre. Por ejemplo, si pusiera are you in sport interesting, estaría correcto. Ah, ahí sí, ya no, porque no. Ajá. Es como que dijera usted en español, en deportes interesado. Hablando como aquel chiquitín que sale en Star Wars, Yoda, así con las palabras todas cruzadas. Entonces, no, sería nada más, are you interested in sports? Bueno, gracias. Ok, vamos a ver la 7, ¿cómo nos quedaría eso? Leela, Erika, por favor. Es que ellos no la pueden ver en la pantalla, entonces yo se las estoy medio leyendo ahí, ¿verdad? La 7 dice, está en el grupo de WhatsApp. Uh-huh. Sí, sí, pero ellos como está, no la pueden observar. Ok. La foto. La primera dice, la primera palabra, is near here the post office. Is near here the post office. Algo más que pueden hacer si alguien más está utilizando WhatsApp web, es que pueden proyectar lo que está en su pantalla. Y así para que vean todos. Eso se puede hacer también. Si alguien está utilizando WhatsApp web, descarga la imagen a su computadora y de ahí, pues, en la pantalla puede ponerla y lo que esté viendo en la pantalla lo puede proyectar, ¿verdad? Ahí en los controles que están abajo hay uno verde que está en medio que dice compartir pantalla. Nada más asegúrense, ¿verdad?, que no estén viendo algo privado ahí, pues, porque... vea. Asegúrense que no salga algo que no quieran que la otra gente vea, ¿verdad? Ok. Ahí lo vamos a traducir. Ok, ¿cómo nos queda entonces? Dice, is near here the post office. Lo vamos a poner, bueno, no, ahí queda, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría eso? Near here, is. Uh-huh. Is the post office near here? Correct, is the post office near here? La oficina postal está cerca de acá, ¿verdad? Is the post office near here? Correcto. Al sustituir the post office por un subject pronoun, nos quedaría it. Entonces, is it near here?
Is it near here? Entonces ahí es donde vemos que está correcto. Ok, por favor, continuemos, completemos el ejercicio. Me falta visitar un breakout room. See you in a few minutes. Nos vemos en unos minutos. Okay. Okay. Have you finished? ¿Ya terminaron? Ya. ¿Ya estuvo todo? Yes. Okay. Yes. Vamos a ver. Number nine. ¿Cómo nos queda? ¿Cómo nos queda la número nueve? Number nine. Lick. Are you a good student? Yes. Are you a good student? What about number eight? Yo siempre. Cualquiera puede hacerlo. No hay problema. Ah, los demás compañeros. Number eight. Are you children at school? Are your children at school? Very good. Number seven. Vamos a ver la número siete. Number seven. Is the post office near here? Very good. Okay, great. A ver, que van con todo. Bueno, voy a cerrar entonces los breakout rooms y nos vemos en la sala principal para dar las respuestas. Yeah. Sí. Okay. Ok, vamos a cerrar los breakout rooms ahorita para ir a la reunión principal y hoy revisar las respuestas. Van a tener un minuto para incorporarse. Todavía hay algunos que no se han unido. La mayoría ya está acá. 25 seconds. I can listen. You can listen now. Okay, very good. I am ready. Okay, great. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Estamos todos. Okay, vamos. Number three, I need a volunteer. Interesting is your job. ¿Qué tenemos acá? Carlos Alberto, luego Cecia. Tengan la manita levantada mientras no hayan participado, porque así, ya, así puedo ir yo viendo la secuencia. ¿Quién va? Y media vez ya hayan terminado su participación, me bajan la mano para que no se acumulen. Ok, Carlos Alberto. Ok, teacher. The number three. Yes. Is your job interesting? Is your job interesting? That is correct. Thank you, Carlos Alberto. Cecia, number four. The shops are open today. Are the shops open today? Very good. Thank you, Cecia. Juan Francisco Rabasal. Number five, US the in Jones from Mr. Juan Francisco. Is Mr. Jones from USA? Is Mr. Jones from the US? That is correct. Thank you, Juan Francisco. Very good. Number six, David Antonio. Interested in sports, you are. Number six, teacher. Yes. Are you in sport interested? Bueno, ahí, si vemos donde dice interested in sports, ese es un solo bloque, no está dividido por ninguna fleca. Por lo tanto, no hay que separar las palabras ahí. ¿Cómo nos quedaría entonces? Are you interested in sports? Correct. Are you interested in sports? That is correct. Thank you, David. María Magdalena, number seven. Is near here the post office. ¿Cómo nos quedaría esa? Is the post office near here? Is the post office near here? That is correct. Very good. Okay, number eight. ¿Quién nos participa ahí? María de Lourdes. At school, are your children? Are your children at
School. Are your children at school? Very good. Thank you very much. And the last one, number 9, Edith Consuelo. You a good student are. Are you a good student? Are you a good student? That is correct. Everybody, good job. Thank you very much. Okay, perfecto. ¿Qué nos sigue acá? Si me permiten. Hay otros ejercicios, solo que por el tiempo quizás vamos a saltárnoslo un poquito porque si no, no terminamos. Vamos a ver esto. Answer the questions. Veamos, ¿qué dice acá? Ireland, dice el niño, ¿verdad? Tiene una camisa de Irlanda. Is he from Brazil? Entonces, por lo que podemos ver en la imagen, decimos, no, he's not. Vamos a dar una short answer, ¿verdad? No, he's not. Y si la respuesta es negativa, necesito que me brinden la información correcta. ¿Y de dónde vamos a sacar esa información? Del dibujo. Dice, no, he's not. He's from Ireland. Ahora veamos. Maybe Delhi. Bharati, Delhi. Question number 2. Are they from India? Who knows? I don't know. María Magdalena, veamos. Yes, they are. Yes, they are. Correct. Sí, porque Delhi está en India, ¿verdad? So, yes, they are. Okay. Are they from India? Yes, they are. Next. Is she from Canada? Raise your hand, please. María Lourdes. No, she isn't. Mm-hmm. She's from USA. Okay, good. No, she isn't. She's from the US or from the USA. Very good. Thank you. Cecia, number 4. Is she in Mexico? Yes, she is. Is she in Mexico? Are you sure? Vamos el dibujo. No, she's not. She in Japan. Ajá, no, she isn't, o como dijo usted, ¿verdad? No, she's not, también se puede decir. She's in Japan, okay, good. Adam Iglesias, va con la que sigue. Are they in Jakarta? Adam? Are they not? No. Sería, okay, are they in Jakarta? Y luego la respuesta es. No. Ajá. No, they are not. No, they are not. Okay. Where are they? ¿Dónde están entonces? Si no están en Jakarta, ¿dónde están? En la misma. Sí, la misma. Ajá. Como la respuesta es negativa, me tiene que dar la información correcta. Are they in New York? Si decimos are they, nos quedaría como una pregunta. Tenemos que decirlo como una oración afirmativa. Yes, they are. Veamos. ¿Alguien que nos ayude por acá? Decimos, are they in Jakarta? No, they aren't. Vamos a ver. Salvador Hernández. Are they in Australia? No. But that's number 6. Esa es la número 6, pero vamos a la número 5, que nos falta ahí un poquito de información. Ajá. Decimos, are they in Jakarta? No, they aren't. Y si no están en Jakarta, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están entonces? Are they is in the Nueva York. Pero si decimos, pero cuidado, si decimos are they, es una pregunta. Tenemos que decirlo en forma afirmativa. Por ahí escuché a alguien que dijo. No, they aren't. They is in the US. In the US. Ok, ya estamos más cerca, pero no podemos decir they is. They are. They are. Ok. They are in the US. Ok. Ever Alvallero, number 6. Are they in Australia? No, la respuesta, lo que yo le iba a comentar es lo de las 5. Hay que ver el dibujo. O sea, no está en la carta, pero por el dibujo, la estatua es de Nueva York. Pero ya la respondió Adán. Ah, ok.
Sí, ahí podríamos decir, they're in the US, o si queríamos ser un poco más específicos, they're in New York, ¿verdad? Exacto. Podríamos decir así también, ¿verdad? Ok, thank you, Ever. Ok, number six, are they in Australia? María Magdalena wants to participate. María Magdalena. Un nombre muy bíblico, María Magdalena. Ok, María Magdalena, number six, are they in Australia? Yes, they are. Yes, they are. Ok, así es. Yes, they are. Very good. Está en the Perth Zoo. Ve un koala ahí, subido, ¿verdad? Algo que vale la pena mencionar es esto. Fíjense bien, no aparece en el material, pero tienen que saberlo. Short answers. Se puede hacer la forma contractada únicamente en una short answer que sea negativa, más no en una afirmativa. Así que si usted dice yes, vamos a poner acá, yes, I'm, eso estaría incorrecto. ¿De acuerdo? No se puede utilizar la forma contractada o corta forma si la short answer es afirmativa. Eso sería incorrect. Así que la forma correcta sería yes, I am. La forma completa, la forma sin contractar. De la misma manera, usted diría yes, he is. También yes, she is. Y las demás, ¿verdad? Yes, you are. Yes, we are. Yes, they are. Acuérdese, si usted en una oración, en una respuesta corta afirmativa la contracta, eso está malo. Si usted dice yes, yes, esto estaría mal, esto estaría incorrecto. No se puede contractar. Tiene que utilizar la forma completa que sería yes, he is. ¿Pero qué pasa si es negativa? Si es negativa, sí se puede. Si es negativa, la short answer, usted puede utilizar las contracciones. Usted puede decir, no, I'm not. Ahí sí. Como es negativa, sí se puede utilizar. Puede decir no, he isn't, o la otra forma que también está contractada, no, he's not. Vamos a hacer más pequeño esto. Y así consecutivamente. Vamos a ponerlo acá. No, we aren't, o no, we're not. Así que recuerde, si es negativa, se puede contractar. Si es corta, afirmativa, no se puede contractar. Pero usted me pregunta aquí, ¿y cuándo se puede? Se puede siempre que usted no esté contestando una pregunta. Por ejemplo, yo puedo decir, I am from San Salvador. Esa no es una respuesta corta, ¿verdad? Por lo tanto, aquí sí puedo ocupar la contracción. Pero si a mí me preguntaran, ahora, are you from San Salvador? Entonces, sí, yo tengo que ocupar la forma completa, yes, I am. ¿Verdad? Si yo digo, yes, I'm, esto estaría mal. Así que cuidado con eso, ¿verdad? Mucho cuidado ahí. Ok, let's continue. ¿Qué tenemos después de eso? Tenemos el Knowledge Check 3.4. ¿Qué van a hacer acá? Complete the conversations, write the correct answers. Completa las conversaciones, escriba la respuesta correcta. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Sería aquí, ¿verdad? Ahora, este ejercicio es el 3.4 en la plataforma. Vamos a ver, ¿qué sería este que está aquí? Un poquito largo. Hay que irlo respondiendo, ¿verdad? Y para efectos de ese ejercicio, ¿dónde está? Ya se me perdió la pantalla. Aquí está. Vamos a contestarlo acá, que es el mismo ejercicio que está acá. Complete the conversations and practice with a partner. Vamos a pedir aquí voluntarios para que nos ayuden. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Ok. ¿Cómo nos quedaría la siguiente pregunta? Oh. You are. Yes, you are. Pero no queda you are. Más bien. Are you from Tokyo? Are you? Ajá, se le da vuelta eso, ¿verdad? Are you from Tokyo? ¿Y qué dice? No, I am not.
Permítame un instante, por favor. Ay, un momentito. Aquí detecté un error en el ejercicio. Ok. Le pregunta, yes, we are. Are you from Tokyo, la ciudad de Tokyo? Y ellos dicen, no. No, I am. Podría ser, I am not. Sin embargo, aquí él está preguntando, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Son dos personas, no solo es una. Por lo tanto, no puede contestar. I am not. Ajá, are not, pero not. ¿Quiénes? No, we are not. Ajá, no, we are not. ¿Y luego? We are from Kyoto. Así es. No, we're not. We are from Kyoto. What about number two? ¿Qué sería, cómo sería la número dos? Uh-huh. Is she? Is. Ah, cuidado. No, no podemos decir. Is Laura. Ajá, así es. Porque si decimos Laura, she, luego Laura, nos referimos a la misma persona dos veces. Is Laura from the US? Okay, you're welcome. La respuesta sería no. No, it's not. ¿Quién? Siempre hay que decir quién, ¿verdad? No. No, she's not. No, she's not. Okay. She's from the UK. Ajá. Y luego le preguntan. Mm-hmm. María Lourdes. Is she from London? Is she from London? Thank you, Adam. Thank you, María. Very good. Is she from London? Y luego dicen, Yes, she is. Yes, she is. Okay, but her parents are from Italy. Ajá. Y luego. Perdón, que muevo elementos y al moverlos se quitan todas las respuestas. Okay. Yes, she is, but her parents are from Italy. ¿Y luego? José Benjamín. Dice, yes, she is, but her parents are from Italy. Uh-huh. Sí. Ajá. ¿Y el siguiente espacio cuál sería? Por acá. Ahí sería. Ay, espérame, que sí ya. They are. Uh-huh. They are not from the UK originally. Okay. Okay, they're not from the UK originally. Okay, thank you. Next. Thank you. ¿Quién nos ayuda por acá? Who's next, please? I need a volunteer. Necesito un voluntario. María Magdalena. Is Laura's first language? ¿Cómo se pronuncia? Language. Language. Italian. Mm-hmm. Italian. Is Laura's first language Italian? Y la respuesta sería no. No, she is not. Ah, careful. No estamos hablando de Laura, sino más bien de su primera lengua o de su lengua materna. It is not. No, it is not. It is not. Ajá. And then? Is she? Mm-mm. Aquí. I'm Carlos from Mexico. Siempre estamos hablando de un idioma, por lo tanto. No. Carlos Alberto. They are from Brazil. It is English. Okay. No, it is not. It is English. Okay. Very good, everybody. Number three. Mm-hmm. Adam. Arcelina and Carlos from Mexico. Okay, thank you, Adam. Next, you have no. Mm-hmm. ¿Quién sabe por acá? Veamos. Edith Consuelo.
Not. They are not. They are not. Uh-huh. And then? They are. They are from Brazil. Oh, contractado, ¿verdad? They're from Brazil. Okay, good. Very good. Thank you, Edith. Next, who can tell me? Mm-hmm. Raise your hand, please. Let's participate. Maria Magdalena. Are you from Brazil too? Are you from Brazil too? Okay, very good. Next, no. No, I am. No, I am not. I am from Peru. Uh-huh. From Peru. So is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Así es. Y estas son las mismas respuestas del Knowledge Check 3.4, ¿verdad? Así que ahí lo tienen. Ahí están las respuestas. Por si no lo hemos resuelto, pues nos va a ser más fácil ahora que ahí está. Ok. Cecia quería participar, creo yo, por acá. Ok, vamos. La siguiente. Match the questions with the answers, then practice with a partner. Vamos a ver. Esto es un ejercicio de matching, es decir, de conectar uno con otro. Example. Are you and your family from Canada? The answer is letter D. No, we're not. We're from Australia. What about number two? Is your first language English? Cecia. La letra C. Letter C, right? Ajá. ¿Cómo dice entonces? No, it's not. It's Japanese. No, it's not. It's Japanese. Thank you, Cecia. Very good. Number three. Are you Japanese? Who knows? Are you Japanese? Ever Enrique. No, he's not. He's from Singapore. Ah, careful. Le preguntan a usted directamente. Are you Japanese? Al decir you, puede referirse directamente a la persona con la que está hablando o a un grupo de personas con las que usted está hablando. Vamos a ver. Adán Iglesias, are you Japanese? No, we're not. We're not. We're from Australia. We're from Australia. Déjenme ver acá. Aunque esa ya la utilizamos, es la primera, es el ejemplo. Así que no puede ser esa. María de Lourdes. Yes, bueno, en lógica, en realidad, la lógica nos indica que sí podría contestar eso. No, we're not, we're from Australia. Se puede decir, pero como ya la ocupamos, entonces la descartamos. Pero lógicamente sí podría pegar esa. María de Lourdes, are you Japanese? Yes, we are. We're from Kyoto. Yes, we are. We're from Kyoto. Okay, thank you very much. What about number four? Is Mr. Ho from Hong Kong? Cecia. No, we're not. We're from Australia. Ah, careful. Dos motivos ahí, cuidado. Primero que ese es el ejemplo, es la letra D, es la misma que ocupamos en el ejemplo, así que no puede leí ser. Leí el otro. Ah, bueno, veamos. Ok, veamos. Is Mr. Ho from Hong Kong? ¿Cómo nos quedaría, Cecia? No, he's not. Ajá. He's from Singapore. No, he's not. He's from Singapore. Okay, very good. And the last one. Thank you. Is your mother from the U.S.? Volunteer, please. Carlos Alberto. Yes, she is. Mm-hmm. Yes, she is. Yes, she is. From California. Yes, she is. She's from California. Okay, very good. Muy bien. Lesson objective, this is 3.5. By the end of this class, que ya nos quedan 5 minutos, you will become familiar with syllable stress. No es un concepto muy complicado, ¿verdad? Al final de esta clase, ustedes se familiarizarán con el acento de las sílabas. ¿Cómo funciona? Les explico rapidito.
En la escuela todos estudiamos, ¿verdad?, cómo se dividen las palabras en sílabas en el idioma español. Por lo general, las sílabas en el idioma español son una consonante y una vocal. En otras ocasiones son dos consonantes y una vocal, ¿ok? Y en algunos casos es solamente una vocal, ¿verdad? Entonces, las reglas para dividir las palabras en sílabas en español son bastante claras, pero en inglés van más orientadas a la forma en que pronunciamos. Cada palabra tiene por lo menos un golpe de voz, que es lo que vamos a ver acá. Tenemos una entrada en el chat. Micrófono. Ok. ¿Cómo dividimos las palabras en sílabas en inglés? Tenemos que saber la pronunciación de la palabra para hacerlo. Les voy a dar un ejemplo. Si yo les pusiera la palabra amor en español, ¿verdad? ¿Cuántas sílabas hay ahí? En español. Estamos hablando en español ahorita. ¿Cuántas sílabas tenemos ahí? Dos. Hay dos sílabas. Así es. Nosotros sabemos, decimos amor, amor. Ok. Ahora, sabemos que ahí hay dos sílabas. ¿Y cómo decimos amor en inglés? Love. Love. ¿Cuántas sílabas hay ahí? Dos. Two. Ok, a simple vista parecería que hay dos sílabas, porque decimos aquí una consonante y una vocal, hay una sílaba, y aquí otra consonante y otra vocal, hay otra sílaba. Por lo tanto, hay dos. Pero la verdad es que no es así. Cuando nosotros pronunciamos esto, solamente hay un golpe de voz acá, y decimos love, love. Por lo tanto, ¿cuántas sílabas hay? Una sola. Solamente una. Solamente una. Si ocupamos la palabra, vamos a hacer otro ejemplo. Negocio. En español, ¿cuántas sílabas hay ahí? Negocio. En español tenemos tres, ¿verdad? Negocio. Ok. Tenemos tres sílabas. Pero ¿cómo decimos esto en inglés? Si nos vamos por acá, vemos, aquí hay una. Y aquí está la otra, y aquí mínimo está la otra. Pero no es así. La palabra se pronuncia business. Business. ¿Cuántas sílabas hay en realidad? Dos. Así es. Hay dos sílabas. Para poder dividir una palabra en sílabas en inglés es necesario que sepamos la pronunciación de la palabra. Business. Ahora le voy a dar otra acá. Veamos. El español. ¿Cuántas sílabas hay ahí? Tres. Tres, ok. Vaya, mucho cuidado acá. Vamos a ver si tiene compañía ahorita. Dos. En realidad hay dos. ¿Por qué? Porque, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, sí. Las palabras en inglés que comienzan con una S no llevan una E imaginaria al principio. Esto es un poco complicado a veces, más que todo cuando comenzamos a aprender el idioma, porque estamos acostumbrados a decir Spanish. Si decimos alumno, entonces decimos sin querer, ¿verdad? Es inconsciente. Decimos student, cuando eso en realidad no va así. Cuando una palabra comienza con una S en inglés, no hay un sonido de una E imaginaria al principio. Por lo tanto, aquí decimos Spanish, Spanish. Así que spa, spa es una sílaba, nish es la siguiente, Spanish. Lo mismo pasa con student, no es student, sino es student, student. Por lo tanto, hay dos sílabas únicamente. Entonces les digo eso porque son detallitos que nos van a afectar a la hora de contar las sílabas en las palabras. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque es lo que vamos a aprender acá. Syllable stress. Todas las palabras en inglés llevan algo que se conoce como stress, que es la mayor fuerza de voz. En español eso es el acento. En inglés se le conoce como stress. Entonces tenemos palabras como China, China, y Turkey, que es Turquía, ¿verdad? Turkey, China, Turkey. Son palabras que tienen dos sílabas
Y la primera es la que lleva la fuerza. La primera es la que lleva el stress. China, China, Turkey. Porque no decimos China, ni decimos Turkey, ¿verdad? Se dice China, Turkey. Ahora, ¿qué pasa con el segundo grupo? Dice Japan. Aquí es al revés. Hay dos sílabas, pero la segunda es la sílaba fuerte. Decimos Japan, Japan, Brazil, Brazil. No decimos Japan, Brazil. No, se dice Japan, Brazil. ¿Qué tenemos en el tercer grupo? Tenemos nombres de países que tienen tres sílabas, como podemos ver los tres circulitos acá, y la primera es la sílaba fuerte. Por lo tanto, este es Canada, 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 Canada. Tres sílabas y la primera es la fuerte, Canada. A diferencia del español en que la última es la fuerte, cuando decimos Canadá, Canadá, ahí va la fuerza al final. Ah, ah. En inglés va al principio, Canada. También México, México. Y luego tenemos tres sílabas y la de en medio es la fuerte. Decimos Morocco, Morocco, que es Marruecos, ¿verdad? Morocco, Morocco, Malaysia, Malaysia, Malaysia. ¿Qué vamos a hacer acá? María de Lourdes quiere participar. Una consulta, teacher. Dígame. ¿Cuándo sabe, o sea, cómo saber en qué momento voy a hacer o llevar, a tildar una palabra o llevar o pronunciar un acento en una sílaba? Ese es el problema con el inglés. En español tenemos reglas bien definidas sobre cuándo vamos a tildar palabras, es decir, que vamos a ocupar las tildes por escrito. Y eso nos indica a nosotros, aunque no hayamos visto ni escuchado nunca una palabra en español, si nosotros sabemos las reglas de tildación, podemos saber cómo se pronuncia, podemos saber dónde va el acento. En inglés no tenemos eso. Así que lo único que podemos hacer es memorizar la pronunciación de todas y cada una de las palabras. Ese es el problema del inglés, que en cuestión de pronunciación es más caótico que el español. Porque uno tiene que aprender qué significa la palabra, tiene que saber el spelling, es decir, cómo se deletrea correctamente para escribirla bien. Y además hay que saber de memoria cómo se pronuncia. Así que lo siento, pero no tengo una respuesta exacta para eso porque no existe una regla como tal. Baudilio, Ellen Nilsson. Ok. Good evening, teacher. Good evening. Mi pregunta quizás sería un poquito más allá en la cuestión de lo de la gramática. Uh-huh. En cuestión de español, por lo menos si escribimos la palabra Japón, le uh-huh. ponemos hasta la tilde en la O. Uh-huh. En inglés como que no va esa, la tilde esa, sino que va, pero imaginaria, como nosotros le decimos acá. Hay algunas palabras que llevan acentos por escritos, tildes, pero son palabras que han sido tomadas de otros idiomas. Por ejemplo, donde usted va a tomarse un café, en inglés se dice café. Y le pone tilde. Ajá. Yo digo, por ejemplo, I went, que sería yo fui. Estamos hablando de pasado, eso no lo hemos visto. To a café. Entonces, ¿qué es esto? Es una palabra en español. Más bien es una palabra tomada del idioma español y adoptada en el inglés, que es un café, donde usted se va a tomar, a comprarse un café. O sea, el coffee shop, por ejemplo, es coffee cup, se llama, perdón, es un café, ¿verdad? Si usted va a Starbucks, también es un café, y así. Hay otras palabras del idioma francés, también se han tomado, y llevan tildes. Por ejemplo, cuando usted se compromete con alguien para casarse con esa persona, si usted es, digamos, el caballero en la relación y usted le da el anillo a la chica, usted se convierte en el fiancé. Lleva una tilde. Y la chica que le dijo a usted que sí, ¿verdad? Es fiancé y se pronuncia igual, solo que se le pone una E más al final, pero lleva una tilde. ¿Por qué la lleva? Porque en el idioma francés se ocupan las tildes. Se ocupan varias tildes, más de las que se ocupan en español, de hecho. Entonces, como esa palabra ha sido adoptada directamente del idioma francés al idioma inglés, conserva esa tilde.
Pero de por sí las palabras en inglés que pertenecen directamente a la lengua inglesa no llevan tildes. Así que ahí hay que irse aprendiendo todo eso. No hay forma. Vamos a resolver esto. Yo sé que ya nos pasamos un poquito, pero quisiera que quedara esto ya hecho. Veamos. What is the syllable stressing these words? Add the words to the chart in part A, then listen and check. ¿Qué va a hacer usted? Yo voy a leer la palabra y usted me va a decir en cuál columna va. A, B, C or D. Veamos. English. English. Column A, B, C or D. Carlos. A. Column A. Correct. English. Very good. The second one. Mexican. Mexican. A, B, C or D. A. A. Ah, sorry. That's not A. C. Letter C. C. Okay. Mexican. Correct. Mexican. Three syllables. Mexican. Mexican. Very good. Number three. Spanish. Spanish. Carlos. A. C. C. Cuidado. Yes, sí. Spanish. ¿Cuántas sí. sílabas hay ahí? Dos. Ahí hay dos nada más. En sí. letter C hay tres, ¿verdad? Ajá, entonces sería. A. A. Spanish. Very good. María Lourdes, no sé si quiere participar o le quedó la manita levantada. Le quedó la manita levantada. Ok, sorry. Ok. Honduras. Honduras. Carlos. D. D, correct. Honduras. Very good. Number five. Arabic. 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 ¿Cómo nos queda? E. E. No tenemos la E ahí. Tenemos A, B, C, and D. Okay, Cecia. E. B. Sorry? Sí. Sí, thank you. Arabic, very good. Next one, number six, Chinese. Chinese. Carlos. Letter B. Letter B, correct. Chinese, very good. Number seven, Korean. Korean. About this one? Carlos, again. Letter D. Letter D. Korean, very good. And the last one, Peru. Peru. Está fácil, solo queda un espacio. Okay, Carlos. Letter B. Letter B, of course. Okay. Vamos a ver acá. China, Turkey, English, Spanish, Japan, Brazil, Chinese, Peru, Canada, Mexico, Mexican, Arabic, Morocco, Malaysia, Honduras, Korean. Y ahí vamos terminando, ya nos pasamos bastante. Okay, everybody, thank you very much. Mañana vamos a terminar la sección 3 y vamos a cubrir también la parte del midterm. Okay, everybody, thank you and good night. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night.